Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de productos terminados y de alguna que otra decepción que no me ha gustado nada y he tenido que dejarlo sin terminar porque no me gusta nada el resultado. Y bueno, si queréis ver qué ha acabado y cuáles son esas decepciones, Voy a ir sacando. Y bueno, en primer lugar, esto es una decepción brutal, pero claro, cuando os diga lo que costó, pues diréis: Nessa, es que es normal, chica, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Bueno, es este champú de la marca Balwa. Bueno, pues pone aquí que es un champú con vitaminas y demás. Todo viene en ruso. ¿Ruso? No sé lo que es. Bueno, es un champú para cabellos teñidos con olor a violetas y semillas. Y bueno, el olor es súper agradable, es muy fresquito, huele bastante bien. Como veis, lo he usado, pero es que me dura el pelo limpio un día. ¡Un día! Al principio sí, sales con el pelo muy bien, te lo secas y dices, ¡oh, qué bien me queda el pelo! Bueno, tengo el pelo bien. Y al día siguiente es como, ¿te has lavado el pelo? Me lo lavé ayer. ¿Hola? A ver, que costó 1 euro, pero bueno. Hay champú que por 1 euro son buenos, o por lo menos te dura el pelo limpio 2 días. Pero un día ha sido como, te voy a tirar porque esto, o sea, lo he dejado ahí para contaros que no os compréis esto. Esto no lo recomiendo, esto no lo compréis. Lo compré en Primor. Y bueno, pues esto es como que, nada, esto es echarte, como si te lavas el pelo con agua y el día siguiente, ¿cómo está? Igual, ¿no? Pues esto es una decepción absoluta. Otra decepción que he tenido, que la verdad que ha sido un poco asombroso, porque bueno, me gustaba mucho este producto y de repente ha dejado de funcionar y como, no funciona, no sé. Es el Missing de Kiko, se me ha puesto amarillo. He intentado usarlo para ver con unas sombras que tenía que no pimentaban mucho y era, o sea, con agua creo que pimentan más. No sé, yo creo que se habrá puesto malo. Pero es que no tiene tiempo como para que se ponga malo. De hecho, es que está, vamos, casi entero. Porque esto ya sabéis que con una gota, pues bueno, o menos tenéis para aplicar en la sombra y demás. Bueno, pues se me ha puesto amarillo. Y esto va a la basura porque me da esta cosa de usarlo. Pues claro, tampoco hace nada. Pero digo, bueno, ¿para qué te vas a aplicar esto? A ver si te pasa algo en los ojos, quizás lo que falta. Así como que vaya decepción. Porque también os digo que para acabar esto, tela, y si se te pone malo así, pues bueno, no ha sido una decepción bastante brutal. Y lo siguiente son estos mosaicos de Essence. Essence sí tiene productos bastante buenos, yo soy consumidora de productos de Essence, de Catrice. Sí es cierto que Catrice me mola más. Pero bueno, estos son unos coloretes mosaicos, que ahí lo veis muy bonito, tipo coral. Y bueno, pero es que no pimenta nada. Nada de nada. O sea, nada. Están gastados. Porque cuando lo he querido usar, ha sido en plan de, lo voy a usar. O sea, aunque no pimente, venga, vamos a darle caña para ver si reactiva, ¿no? No sé. Y por más que tú le das ahí con la brocha, sí, al final consigues un poco de color. Un poquito de color, pero para nada, para el tono que tiene ahí en el envase, yo creo que con una vueltecita o dos sería suficiente, pero nada, es que no pigmenta absolutamente nada. Así que este en concreto es el 20, All You Need Is Pink. Esto no es pink ni nada, así que esto no ha sido una decepción y no os recomiendo. Bueno, y vamos a pasar ya con productos terminados. En primer lugar os voy a enseñar este tinte de la marca Joanna, es el tono 37 Juice et Blanc, y es blanc. Bueno, es el que yo llevo ahora mismo, si es cierto que ahí absolutamente no tiene nada que ver con el mío, pero sí me ha dejado unos reflejos que aparecerá por aquí una foto, porque yo mi base de color de cabello es moreno oscuro, entonces no me va a conseguir este color a menos que me lo decolore o tuviera el pelo rubio, o sea, es imposible. A mí me encanta el tono violín, creo que es un color que me favorece bastante al ser morena. Bueno, me encanta el tono morado con reflejos en el cabello.
Y necesitaba aplicarme un tono uniforme bastante en el cabello, porque no me quedó bien la última vez que me lo echaron, así que este me lo he echado yo y me ha quedado bien. Así que, bueno, pues me ha costado 1 euro en Online Cosmetics. He de decir que trae un tratamiento de queratina también dentro, que está genial, me ha dejado el pelo bastante brillante. Me lo apliqué ayer, el tinte, o sea, lo estáis viendo recién aplicado. Y bueno, aquí lo vais a ver bastante negro, pero bueno, como veis, ahora voy a poner una foto en el sol y una foto con flash para que se puedan ver los reflejos. Y bueno, a mí el resultado me ha gustado. Y por 1 euro más todavía, o sea, porque yo siempre he usado los de Garnier y que son los que me gustan. Pero estos me han gustado muchísimo, así que por 1 euro, que cuesta mucho más barato que el de Garnier y me deja el pelo muy suave y muy brillante, pues me encanta. No sé si se va a ver algo. Yo me pongo aquí a la luz a ver si se verá algo. Por si acaso, pues eso que veis. Lo siguiente que hemos terminado ha sido este gel de fresa de la marca Carrex. Lo compré en la tienda Pierce de 1,50. Bueno, esto es fresa, fresa pura. Sí es cierto que la piel no aguanta absolutamente nada cuando te duchas. Así que cuando lo llevaba por aquí dije, no me gustas. Te voy a usar para otra cosa. Y lo usé de jabón de manos. Y de jabón de manos es una maravilla. O sea, el olor sí se queda en las manos, es muy fuerte. Se queda en las manos. Entiendo que, claro, como usas más producto en una pequeña parte, pues bueno, o sea, el olor perdura más. Y la verdad es que no me reseca las manos, me deja las manos limpias, así que, y muy perfumadas. Así que de eso lo hemos terminado y me encanta. Pero no es un producto que repetiré porque, bueno, tampoco usar un gel para las manos y hasta ya comprarlo como que no. Así que me ha gustado, pero no repetiría con esto. Seguimos con mascarilla y bueno, es esta que os enseño, es de Beauty Friend 2, de estas que son de tissú, de máscara. Yo era la primera vez que usaba una de estas. Tengo una cestita llena de mascarillas de un evento blogger que se hizo aquí en Málaga hace bastante tiempo, pero no la he usado. Y bueno, porque no podía usar en ese momento. Y ahora pues la estoy usando todas. Esta en concreto es de vitamina A, de vitamina, es esencia de vitamina. Y bueno, pues pone que te la dejas de 20 minutos, de 10 a 20 minutos, la retiras y no hace falta aclararla. Lo que hace es que te masajeas con con el líquido que se te queda, te masajeas la piel lo absorbe y bueno, pues te deja la piel bastante luminosa. Al día siguiente me levanté con la piel bastante, bastante bien. Y bueno, pues esta es con vitamina C y soja, que ayuda a eliminar la impureza dejando la piel limpia y suave. Aporta firmeza y reduce las arrugas. Hasta ese punto no lo sé. Pero sí es cierto que al día siguiente yo me levanté con la piel bastante despierta. Así que esta me ha gustado mucho. Seguimos. Algodoncitos de Primark. Estos son de los grandes, de 2 euros. Es decir, estos algodones me encantan. Repetiré, sí, tengo otros dos paquetes ahí, así que me encanta. He acabado este esmalte de gel de Kiko. Es un tono bastante bonito, es un tono nude. Este en concreto es el tono, pues bueno, aquí hay una mecha de número, pero es que creo que no tiene número. Bueno, es un tono nude, es un topo más o menos, un topito muy bonito, como veis está acabado. No esperaba acabar un esmalte, pero sí lo he conseguido. Y bueno, no me han gustado estos esmaltes, se caen con bastante facilidad, no dura nada. Tienes que aplicar bastantes capas para que se te quede este color. Y así que no repetiré con él. Y esto, me gustan mucho los esmaltes de Kiko, de hecho el que llevo puesto es de Kiko. Pero estos de gel no me han gustado nada. Seguimos con este desodorante de Fa, de la gama Natural and Pure, rosa blanca. Me encanta, es un desodorante antitranspirable, no tiene alcohol. Me encanta el olor, me encanta cómo me dejaba la zona de la axila, no me irritaba. El olor perdura, es un olor bastante suave, así como empolvado, muy muy agradable. No mancha la piel,
Me duraba bastante tiempo en la piel, es cierto que como siempre digo, las 48 horas es imposible, pero bueno, sí que me ha gustado cómo ha durado en mi piel y sí repetiré. De hecho, el que tengo ahora es, creo que de té verde y de la misma marca, de Fa, me han gustado bastante y sí repetiré con él. Seguimos con esta esponjita, como veis está bastante, bastante trillada, que por eso la tiro ya. Bueno, esta creo que eran de Ecotool o algo así natural de Primor. Venían dos, creo que me costaron 1 euro. 1 euro, tengo allí la otra. Y bueno, pues esta esponja es de estas que son bastante duras, pero el contacto con el agua se pone muy, muy blandita y muy suave. Yo la usaba para retirar las mascarillas. Creo que es lo mejor para retirar la mascarilla. Porque simplemente con el agua, pues a mí me cuesta bastante trabajo. Y siempre hay algo que se te queda, entonces pues la vas mojando con agua tibia y es lo mejor para retirar cualquier residuo de mascarilla. Y me han gustado mucho. Y sí repetiré con este tipo de esponjitas, porque la verdad que me han sorprendido bastante. Y para terminar, por fin, acabé el desmaquillante bifásico de Garnier. No repetiré con él. Considero que hay desmaquillante más bueno que este, como el de Yaya, que es el que a mí me gusta. No se acababa. ¿Sabéis esa sensación de cuando queréis gastar un producto y no se acaba? Y cuando es un producto que os gusta mucho, pues se acaba volando. Pues eso me pasó con este, que no se acababa. Y bueno, pues sé que hay gente que sí le va bien, pero bueno, a mí en concreto no. Creo que era a mí, no me quitaba bien las máscaras de pestañas. Siempre perdía alguna pestaña que otra. Y bueno, no es que me frotara, ¿vale? Yo aplicaba el algodón, me lo dejaba aplicado en el ojo y bueno, ya iba arrastrando. Pero cuando me hacía la doble limpieza, siempre tenía después el surquito y digo, no me lo ha quitado bien. Entonces, considero que es un producto que con la que desperdicia bastante producto, desperdicia bastantes algodones y como que no merece la pena. Así que no repetiré con él y por fin se acabó. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de productos terminados y alguna que otra de excepción. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Deditos arriba si es así. Si queréis ver más tipos de vídeos con decepciones, pues bueno, dadle a me gusta y así me daré cuenta de que queréis que haga más tipos de también de decepciones de vídeos así. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!